Hola amigos, feliz domingo 30 de abril. Qué rápido se nos fue el mes, amigos. Ay, qué rápido. ¿Cómo están? ¿Cómo han estado? Miren este pelo, amigo. Pero es porque se me hace así porque está chiquito. Está chiquito el malvado. Por eso que se me hace como flor. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues yo aquí saludándolos, queriéndoles platicar, queriendo saber un poquito de todos ustedes, cómo están, cómo les ha ido. Espero que estén descansando con la familia, con los amigos, con todos. Bien, en este, bueno, a mí, para mí todo es hermoso día. Esté lloviendo, esté soleado, vean. Pues en este hermoso día, pues tenemos opaco. O sea que está lloviendo, no sé, está lloviznando. Pero ayer hizo un lindo, lindo día, amigos. Y un calor que nos dan aquí en el apartamento, rico, sabroso. Para el verano, así que me voy a sancochar. Pero tengo ventiladores. No voy a sufrir mucho. Y tengo parques cerca. Me puedo ir a estar allá un rato, de ahí venir y descansar. Bien, bien bonito. Tomándome mi cafecito de mi tecolotío. Pues, ¿qué les cuento? Les quería contar de que mañana me van a traer mi gatito. Me lo van a traer porque yo lo tengo que tener aquí en mi casa ya. Gracias a Dios tengo permiso de tenerlo aquí en mi casa. Vean, así que me lo voy a ir a traer. Y fíjense que moví las plantas. No sé si se me mirarán bien, no sé qué opinan ustedes. Díganme si se ve bien. Regálenme like si se ve bien o no. Pero yo los moví porque moví un poco la mesa. Miren. Miren, va que se miran bonitas. Así que ahí les he puesto. Vean, ahí los he puesto y pues me gusta. Me gusta cómo se ve. Vean. Así que dije, yo las voy a mover porque el lado de allá donde estaban, ahí voy a poner al gato. Que quede al lado de la ventana, porque ya ven que los gatos se stinky, hieden. Entonces, pero gracias a Dios tengo dos ventanas que se me abren, dos pequeñas. La puedo abrir bastante, van. Así que estoy contenta porque lo voy a tener aquí conmigo. Tengo que prepararle, hacer el espacio donde él va a estar. Bien. Así que, pues gracias a Dios estoy contenta que lo voy a tener conmigo. Me hacen falta mi gato. Me hacen falta. Me hace falta el grande. Lucas. Él se llama Lucas. El grande. Mapusi. Jeje. Me gustaba besarlo. Me gustaba acariciarlo. A él le gustaba que lo acaricie. Algún día lo voy a ir a ver. Vamos a ir a ver cómo está. Cuando llegue va a estar viejito. Pues yo dije, voy a hacer video para mis amigos, para contarles cómo me va. Estoy contenta, todavía no se me va la alegría. Vean, estoy súper feliz. Es pequeño. Pero es lindo, se siente una gran tranquilidad, una gran paz y una alegría. Mira. Así que estoy contenta. Ya no estoy en casas esas grandes que tenía cuando estaban mis hijos conmigo, de 3 cuartos, que yo les cocinaba para todos. Mira. Ya no.
Déjalo de un cuarto. No crean que aunque se casen, se endamen, como dicen, siempre hacen falta los hijos. Estén viejos, chiquitos, hacen falta. Hacen falta. Así como uno de... Hacen falta los hijos, desde el varón y la hembra hacen falta. Miren, pues mi pelo, ustedes. Miren. Me lo voy a ir a volar, amigos. Me lo voy a volar. Pero no me lo quiero volar todavía porque miren, está chiquito. O me voy a hacer el permanente, quizá. Pero me lo voy a dejar crecer porque miren, está chiquito, ¿ves? Ay, que para mientras me van a aguantar con este pelo así. Fíjense que me baño en la noche ustedes y así amanezco, miren, con el pelo como que hoy. Ay, qué vergüenza le veo a mi esposo. Pero no me gusta bañarme en las noches porque se me para demasiado. Ya me voy a ir a bañar, yo acabo de desayunar. Así que hacen falta. Siempre me vienen a visitar mis hijos, mis niñas, tengo hembras, siempre me vienen a visitar mis muchachonas. Increíble, ya pasaron los años y ya están grandes. Y para mí son chiquitos. Así que yo, la que va más grande soy yo. La que voy más grande, miren cómo se me arruga el ojito. Yo a la vejez no le tengo. No me da pena. Si se me arrugan los ojos, si se me arruga por acá o por acá, no. Voy a llegar a viejita. Contenta, basta. Que me salgan mis canas. Estas canas se esconden, estas son bien mañosas. Se esconden cuando quieren. Cuando está sola y se me miran como que fueran a ver qué. Pero, así. Miren mi lámpara, ya vamos a ver. Miren. Miren, ahí está. Miren. Bonita, ¿va? Para que me vean mejor. Miren, mis cejas no me las he ido a hacer a mí. Me gusta hacérmelas porque miren. Miren todo este pelero. Ay, pero me duelen cuando me lo hacen con la pita. Ahí vengo toda colorada, toda ardiente. A veces me agarran el pelo. Y aquí como es bien, soy bien pellejuda, ¿ves? Me arruga. Entonces cuando meten el coso de la pita, me raya. pero así me ven, vean. Me dan melancolía de amigos a mí. Por eso les estoy hablando. ¿Saben qué, amigos? Quiero empezar a hacer... Por eso necesito mi gavetero para guardar las cosas que les enseñé. Necesito espacio. Porque quiero hacer empezar a hacer mis ejercicios. Porque cuando está lloviendo no puedo ir a caminar. Porque suda uno bastante, suda demasiado cuando camina. Y usted anda en la lluvia, eso es malísimo, malísimo. Les digo porque ya me ha pasado. Miren, cuando yo voy a caminar y vengo bien sudada y tal vez está lloviendo y me quito las cosas mojadas, ya cuando se me enfría el cuerpo, amigos, un dolor de huesos que me da hasta escalofrío. Entonces es malo, para mí es malo. Por eso es de que yo, en los tiempos que esté lloviendo, no salgo. Prefiero hacer mis ejercicios, empezar a hacer mis ejercicios. Mira, para mi estómago, porque estoy gorda. Estoy panzona, amigos. Así que eso quiero, porque a mí me gusta hacer ejercicio, me gusta hacer muchos ejercicios, me gusta moverme, me gusta arreglar, me gusta mover, me gusta
qué no me gusta, pero ya después cuando me enfrío, ahí vienen mis dolores, que me duelen los brazos, que me duelen las manos. Esto de aquí donde les enseñé, esta parte de aquí me duele, me pulsa, horrible. Me tengo que tomar la medicina porque si no, y aquí unos dolores que me dan, horrible. Entonces las medicinas me ayudan para todo. Sí. Así que ay, disculpe, no le he bajado volumen a la TV. Permítame, vamos a bajarle volumen. Así que estoy contenta. Gracias a Dios. Gracias a Dios que ahí estamos, amigos. Ahí estoy. Pero me gusta movilizarme porque si me quedo sin hacer nada y sin hacer ejercicio, más tullida se pone uno. Más le duelen sus rodillas, más le duelen sus tobillos. No, por eso de que yo salgo. Mira. ¿Qué dicen? Fíjense que quería comprarme más plantas, pero quizás no, ya hablo con eso. No me quiero hacer de planta ahí. Lo que quiero comprar, me mira, fíjense que ando buscando un florero para comprarme mis flores, que les dije, porque a mí me gusta tener flores. Así que me lo voy a ir a comprar. Voy a ir a ver a dónde. Porque anduve buscando unos lugares cerca y no. No encontré, amigos. Pero sí me voy a ir a buscarlo, porque quiero comprarme flores bonitas. Fíjense que a mí me da miedo hacer videos en la calle. Sí, me da miedo, no sé. Me da miedo, porque hay gente que no le gusta que ande uno grabando, porque piensan quizás que uno le graba ahí. Y les digo porque ya ha pasado acá muchas veces. No, yo no quiero que me pase nada en la calle ni que me hagan nada. Por eso de que no. Mejor los hago acá. Vean. Porque yo soy bien miedosa. No, porque cuando vaya a los parques sí le voy a grabar. Cuando vaya al parque y todo eso. Vean, pero aquí no. Aquí está esta zona donde estoy viviendo, ¿no? Bueno, pues amigos, ¿y ustedes qué cuentan? ¿Ya comieron? Miren, me he echado mi crema. Me voy a echar crema. Ni vean. Cállense que no tengo ni gavetero para mis make-up. Mira, ahí los tengo, ¿eh? Aquí los tengo, ¿eh? Porque no tengo dónde meter mis cosas. ¿Eso qué? Después que los tenga bien guardados y que no se me frieguen más. Miren, todavía tengo mi crema Nivea. A mí me gusta esta crema. Huele bien sabrosa. Me voy a echar un poquito en la cara. Siempre me lo he hecho porque, pero cuando está soleado no, porque me voy a manchar. Pero siempre me he hecho para la resequedad. ¿Sabes por qué le reseca a uno todo, amigo? Miren. Siempre le reseca a uno toda la piel. Piensa de que a mí me da, no me hago mucha, no, bueno, no soy de mascarillas yo,
porque yo no padezco de que me salgan espinillas, everywhere, no. No. No, no me llama la atención hacerme mascarillas y hacerme aquí de las, miren las uñas, miren el esmalte. Por lavar trastos. Pero no me gusta pintarme las uñas a mí. Porque se me van de allá los esmaltes. No, hombre, caros, amigos. Carísimo. Y hoy aquí el Walmart está lejísimo. Así hago mi carita. Me hago masaje. Aquí me siento esta parte reseca. Así que nomás esto me pongo crema y ya. Maquillarme no quiero. No, tengo que venir a hacer otras cosas. Tengo que venir a porque voy a salir a comprar, amigos. Tengo que ir a comprar mis huevitos, que se me han acabado los huevitos. Voy a comprar. Ya, me acabaron los huevitos. Y tal vez unos frijolitos también. Para hacer una sopa de frijoles mañana. Huesito voy a comprar para echarle huesito a los frijoles. Para comer sabroso. Así que voy a ir a comprar. Yo pensé, no quería salir a comprar, pero tengo que salir porque, ¿cómo? Yo deliver y comprar comida y que se lo vengan a dejar, eso es carísimo, amigos, eso es caro. No gaste su dinerito en eso, que es muy caro. Mejor camine, vaya a hacer sus comprados. No compre mucho, si le duelen sus bracitos, no compre mucho, compre poquito en poquito, pero camina. La ayuda, pero que le traigan las cosas. Ay, no, para mí no me gusta. Me voy a sentir huevona. No. Hay personas que sí lo necesitan, porque no pueden caminar, vea, tal vez. Pero aún así les cobran mucho. Les cobran muchísimo. Por eso es de que a mí no me gusta, pero mejor me voy caminando. Como les digo, llueve y truena, tengo que salir a comprar. Así que pero gracias a Dios que todo bien, amigos. Que todo bien. Ya no va a llover. Ojalá que ya no llueva para yo poder salir. Para ir a comprar, hacer mis compras. Las compras de la semana que le dicen. Me compré pescado. Hay que cualquier rato voy a comer pescadito frito. Bueno, pues amigos, ya platiqué con ustedes. Espero que estén todos bien. Ya le hablé a mi mamá. Ya platicamos. La saludé porque no le había hablado. Y me hace falta hablarle mucho a mi mamá. Pero ya platiqué con ella. Vean. Así que me voy despidiendo de ustedes, ya platiqué con ustedes, ya les conté lo que quiero hacer y lo que voy a. Y mañana, porque en la tarde me van a traer al gatito. Ahí se los enseño en la noche. O si no, pues el martes. Ay, que mañana estoy contenta porque ya en la tarde lo voy a tener aquí. Bien, ¿cómo se me hace aquí el ojo? Pero es unos arrugaditos que me está arrugadito, mi ojito. Bueno, pues amigos, se me cuidan mucho. Los quiero mucho, aunque no los conozco, los conozca, los quiero demasiado a todos, como mujer, como hombre. ¿Vea? Así que se me cuidan, que Dios me lo bendiga en su trabajo, en la entrada, en la salida y en sus hogares. ¿Vea? Échese la bendición, salga,
Usted, mira, uno aunque no vaya a la iglesia, uno hay que pedirle siempre a Dios todo, todo. No se olvide de Dios, que Él es el primero. ¿Ya? Hay que pedirle a Dios que lo bendiga en todo, que lo bendiga en sus enfermedades, que lo bendiga en sus entradas y salidas, en el camino, en el trabajo. Eso es muy importante, amigo. Muy importante que usted tenga a Dios en sus labios y le pida en su corazón, ¿ya? Muy importante porque uno sin Dios no es nada, ¿ya? Así que se me cuidan todos ustedes, ¿ok? Así que bendiciones y les contaré cómo me fue en el día, ¿ok? Así que Dios me lo bendiga, lo quiero mucho, se me cuidan. Y nos miraremos, primero Dios, mañana o más tarde. ¿Ok? Bueno, pues bendiciones. Bye bye.